Bueno, tenemos esta batalla entre Ed y Lecat, dos jugadores que han sido consistentes en el top 8 hasta el momento. Lecat queriendo volver a entrar, creo que lo logrará luego de este desempeño en este torneo. Una batalla, pues, según la tier list, va para Little Mac, B va para Wolf. Pero con Ed, que es un personaje que le usa muy bien a su jugador, habría que verlo. Pudimos ver de que hizo un suicide, pero la batalla no está perdida. Se está recuperando. Aunque la verdad, pues, Lecat se ha caracterizado últimamente por tener un neutral muy bueno. Buen B-reverse, si lo falla es muerte. Bueno, tenemos ahorita en este momento la batalla a favor de Lecat. El KO Punch está cargado, lo podrá utilizar, lo pierde. Lecat lo hizo añi con ese down tilt. Lee el salto, usa el side B, se queda con la primera stock. Esta batalla no se ha acabado. Como dice, Virgo probable, reverse Virgo jamás. ¿Podrá Ed darle vuelta a esta creencia? Igual a la pelea, muchachos, les dije. Igual a la pelea. Estamos en una reverse Virgo situation. Nadie le gusta estar parado ahí. Lecat, de igual forma, logrando un buen porcentaje. Ese KO Punch podría terminar la pelea. No se debe vender Lecat. No pierde el KO Punch. Aún lo tiene cargado con ese porcentaje. Bien que se vaya el lobo de mierda. Cuidado. Será... Ahí va, guardando el punch para ponerlo mal tripeado. Lecat está haciendo de todo para quitarle ese punch. No lo logra. Ahí viene, lo tauntea. Cuidado, Lecat. El blaster no logra quitarle. Ahí está el KO Punch. Se dio el reverse Virgo. Reverse Virgo para él. Buena pelea, vimos que Ed nunca perdió la paciencia y además nunca perdió la fe tampoco. Le logró hacer el reverse Virgo a Lecat y van 1-0. Tenemos aquí la segunda batalla, vemos que Lecat cambia de jugador, se deja ir por la Dark Samus. ¿Será esta una buena elección por parte de Lecat? ¿Logrará poner la atención que quiere lograr contra su oponente? Si bien Dark Samus es una jugadora travera, es decir, tiene un spam combinado con ataques. Buenas. Es un poco lenta para los ataques del Little Mac de Ed. Podemos ver de que ya la batalla está pues del lado de Ed. 126, un smash podría cerrarle la stock. Lecat va con todo, logra uno de los combos de Dark Samus. Se escucha. Logra escapar el castigo Lecat con ese down B. Tratando de cargar la pelota. Tiene el KO Punch, lo logra matar con un F-tit. Y pues con ese KO Punch podría lograr la segunda stock. Pierde ese KO Punch y pues ya parece que la batalla se va emparejando un poquito más. Aunque Ed siempre haciendo una cantidad notable de daño, ¿no? Dash ataque castiga, múltiples opciones de la Dark Samus. Down B que lo pone en una situación un poco difícil, logra regresar al stage. Tiene el KO Punch nuevamente, lo usará. Oh, pide Lecat, consigue la stock, pierde el KO Punch, pero la batalla está igual del lado de Ed. Dos grandes jugadores que han pasado a la loser bracket luego de perder contra jugadores de nivel superior.
Pero la loser's run es siempre posible y yo no veo fuera a ninguno de estos dos jugadores. Al menos ahorita. Un buen grab. Busca castigar. No lo logra. Pierde. Buena opción. Lo gimpea y lo manda a un second game probablemente. Habría que ver. Es lo malo de jugadores como Mac, que pues pueden perder el lead de una forma bien fácil. Lastimosamente, si estos jugadores reciben el mínimo buff que reciban, ya pues se convierten en buenos candidatos para ser top tiers. Ya se imaginan ese jugador con una buena recuperación. Difícil, ¿no? Tenemos LeCat cuidando esa vida, aferrándose a esa vida. No quiere irse. Falla el F-tit. Pues falló el Opi. Pero hubiera sido mejor que el F-tit. Hubiera quedado con la stock. Al final, el juego va para LeCat. Y pues, nos vamos a un third game. Nos vamos a un third game entre estos dos titanes. LeCat y Ed. Ed tiene torneos a su favor. LeCat aún no logra alcanzar un título. Pero sí está cerca, está cerca. Se le mira confiado a LeCat. ¿Será que se quedará con la Dark Samus o mejor intentará buscar el cambio? Poniéndose de acuerdo con el stage. Se deciden por Battlefield. Vamos a ver si estos jugadores van a cambiar de personaje. Veremos si cambian de personaje. Se queda con la Dark Samus y se queda con el Little Mac. La batalla se pone intensa. Intensa como macaco. Comienza esta última match, este third game. Una batalla un poco difícil. Vemos que LeCat está haciendo daño del bueno. Utiliza muy bien los proyectiles de la Dark Samus. No logra quebrar el escudo. Ed con dos smashes vuelve a la batalla y tiene un KO punch que si se lo pega lo va a matar de regreso a Metroid. LeCat no quiere dar esta batalla por perdida. LeCat está dispuesto a hacer todo para ganar y está jugando la macho como se juega profesionalmente. Es decir, arriba, logra el counter. Logra el counter a esa pelota y se queda la stock. LeCat parecía que la tenía LeCat, pero muy inteligente por parte de realizar ese counter. Nos acaban de notificar, Chromatic entra al top 8 de Legacy, venciendo a un veterano Milo que venía tilteado. No sé qué pasó, este jugador de gran nivel se fue y queda Chromatic haciendo el milagro top 8, señores, en Fusion. Regresamos a la batalla de LeCat contra Ed. Todo el mundo muy emocionado por el logro de Chromatic. La cuestión se pone mejor en Fusion. Se han estado dando sets que no se habían dado antes y los resultados han sido impresionantes. Y se vendrá próximamente el set más esperado. Reiner top 1 de Teus. Top regional actual contra Yuka, top regional pasado. Esa batalla estará de infarto, señores. Regresando a la batalla, vemos de que está en una situación muy pareja, la verdad. No está del lado de nadie aún la batalla. Queda vendido como perro. Hacen los up B a ver quién gana. Yo soy más pato, no vos sos. Démosle.
logra quedarse con la stock. Buen red de parte de Ed. Y esta batalla está intensa, muchachos. Intensas. Hace easy damage con ese jab. Buen OP, up smash. OP out of shield para castigar. Tiene el KO punch, lo desperdicia. Desperdicia el KO punch. ¿Será que Ed quiere una batalla más justa? ¿Y por eso botó su KO punch? ¿O habrá sido nomás un error? Sea como sea, LeCat aprovecha esta situación. Posicionándose. ¿Será? Y es el fin de la match. Se acaba la loser run de LeCat. Continúa la loser run de Ed. La batalla se va al lado de low tier Little Mac. Fue una batalla algo intensa. Pudimos ver múltiples buenas pasadas de parte de los dos. Ya.